Bleach capítulo 28. Y tal como terminó el anterior capítulo, con las palabras de Yuhaba diciendo adiós, Rey Espíritu, tenemos unas escenas originales cuando él era un niño y vio cómo su padre creaba los tres mundos: mundo hueco, mundo humano y la sociedad de almas, olvidándose de él y guardando un resentimiento hacia su padre, diciendo que si oye eso, son los gritos dentro de su corazón, de los Quincys que dejó morir. Pero mientras en ese mismo momento Yuhaba dice esas palabras, Ichigo también tiene una pequeña conexión con los recuerdos del rey. Y esto tiene una explicación. Recordemos que aparte de que Ichigo tenga su sangre Quincy, él entrenó en el ira Susando, por eso puede tener pequeños recuerdos del rey. Y mientras con los demás se acercan al palacio del rey, en el Seritei, todos se preguntan qué está sucediendo, por qué ha empezado a temblar todo. Lo mismo en el mundo humano con el padre de Ishida y de Ichigo. Yuhaba se ha dado cuenta que al fin Ichigo y los demás han arribado. Pero Inoue le dice a Ichigo que mire sus ojos. Ichigo le pregunta qué son esos ojos y Yuhaba le dice que son los ojos de un rey Quincy que lo ven todo. Pero sin más palabras, empiezan a pelear. Y todo lo que sucede aquí es original del anime. Ichigo utiliza sus nuevos poderes de entrenamiento, un Getsuga Tenshou, que desplaza largamente a Yuhaba. Este trata de alcanzarlo, pero terminan cayendo en las aguas termales. Sin embargo, Rey Quincy lo ataca, pero Ichigo repele su ataque con otro Getsuga Tenshou. El Rey Quincy no se da por vencido y atrapa a Ichigo en una jaula Quincy, pero este lo vuelve a repeler sin problemas y utiliza su técnica más poderosa que hemos visto hasta ahora, Getsuga Yujishu. Inoue está cada vez más sorprendida del poder de Ichigo, y este ataque es tan poderoso que envía a Yuhaba hasta el templo de Ichibei, diciendo osadamente a Ichigo que se ha terminado. El Rey Quincy le dice que ya ve, así que ese es el resultado de su entrenamiento con la División Cero y también con el ira Susando. Esto sorprende a Ichigo y dice cómo puede saber eso. Pero Yuhaba le dice que hasta el momento ha estado peleando sin el poder de sus ojos, así que todo esto cambiará de inmediato, activando un gran Ryatsu, donde Ichigo es incapaz de seguir sus movimientos, que incluso Yuhaba agarra el rostro de Ichigo sin que éste se dé cuenta y lo estampa contra el palacio. Incluso repite sus palabras que él quisiera proteger a todos, pero demuestra que es inútil, volviendo otra vez a los aposentos del rey. Todo esto es contenido original del anime, pues esta pelea entre Yuhaba e Ichigo es muy pero muy corta en el manga. Aquí la han extendido increíblemente. En el Seritei, Renji y Rukia se ponen de acuerdo para dirigirse al laboratorio de Urahara y él quizás puede explicarles qué está sucediendo. Lo mismo los demás capitanes, Soifon, Hirako y Omaeda. Y tenemos escenas originales de cómo Kitake está curando a Kenpachi y los demás que han resultado heridos en la batalla hasta ahorita. Y en el laboratorio, Nanao le pregunta a Urahara. Los Quincys ven a los segadores de almas como sus enemigos mortales. Sin embargo, ¿por qué estos los dejaron vivos y partieron al palacio del rey? Urahara se queda por el momento sin palabras, pero Yuhaba explica el motivo de su venganza. El mundo eterno que existía antes, la oscuridad lo amenazaba. El rey espíritu podía repeler esa oscuridad. Incluso alguien con el poder de cambiar el mundo estaba siendo usado para darle estabilidad al mundo. Él podía ver todo en los tres mundos, incluso 1000 años en el futuro. Hasta previó la tragedia de los Quincys. El rey espíritu Adneius lo vio todo, revelándonos por fin su nombre. Urahara continuó explicando que los Quincys casi se extinguen dos veces, porque no encajaban en el sistema de este mundo. Así que el rey Quincy fue al palacio del rey, y solo puede haber una razón para su decisión. Y es aquí donde Yuhaba dice que acabó con el rey espíritu porque va a crear un nuevo mundo. Ichigo se vuelve a poner de pie muy lastimado y se lanza contra el rey Quincy, donde Inoue atrás de él cura sus heridas, pero es inútil. Sus ataques no le hacen nada y son bloqueados fácilmente por el rey Quincy. Ichibei dice que no hay forma de que puedan detener a Yuhaba.
Después de todo, esta es la paz que él quiere, ¿verdad? Rey y Rukia siguen dirigiéndose al laboratorio y ven cómo sigue temblando el Seritei. Se preguntan qué Reachu tan poderoso deben tener los de la División Cero para estremecer el mundo. Pero al laboratorio de Urahara también ya han llegado Hirako, Soifong y Omaeda, donde todos entran y le preguntan a Urahara si sabe lo que está sucediendo. Él les dice que no, pero a ciencia cierta puede decir que tiene que ver algo con la seguridad del rey. Mientras Yuhaba repele el ataque de Ichigo, Soifong aprovecha para atarlo con sus hilos, pero esto no representa nada para él. Los quema y a sus espaldas muestra que ha clavado su espada con el rey. Ichigo rápidamente intenta quitar esa espada del rey con toda su fuerza, pero al poseer sangre Quincy, Yuhaba ha dicho que lo ha visto todo y él será quien destruya la sociedad de almas, haciendo que sus poderes Quincy destruyan al rey en la mitad. Ichigo no entiende lo que acaba de hacer, pero Yuhaba revela que todo esto él lo planeó. Este momento exacto necesitaba a alguien con el poder de los Shinigamis, de los Quincy, de los Hollow, de los Fullbring y de los humanos. Es decir, necesitaba a Ichigo, el multirraza. Solo él podía destruir el sello del rey, provocando que todo esto desate una convulsión en el mundo de almas, en Hueco Mundo y en el mundo humano. Urahara se da cuenta de que el rey espíritu ha caído, pero Ukitake sabe qué decisión tiene que hacer de aquí en adelante. Finalizan el capítulo diciendo Urahara que los tres mundos dejarán de existir. Bueno amigos, qué gran capítulo de Bleach. Nos mostraron más historia de Yuhaba, del rey espiritual, y por qué sus motivaciones. También contenido original de la pelea con Ichigo. Fue un capitulazo y prepárense que el siguiente va a estar de locos. Por eso suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún capítulo de Bleach Core 3. Así que recuerden ver Bleach, leer One Piece, leer Vinland y leer Berserk.